Cuba Información. El gobierno de Estados Unidos y los del resto de potencias occidentales han conseguido sacar partido hasta la fecha de la ola de protestas en los países árabes. Para mantener su control y fortalecer sus intereses, han conseguido la renovación sin cambios sustanciales de regímenes desgastados como el de Yemen y Egipto. En Libia, armaron y financiaron a los grupos antigadafistas y finalmente les abrieron mediante bombardeos sistemáticos el camino para la victoria. Ahora arman y financian a grupos fundamentalistas de varios países con el fin de derrotar al gobierno de Siria y tener así despejado el camino para acabar posteriormente con el de Irán. Y todo bajo el paraguas de la propaganda entusiasta de los grandes medios de comunicación occidentales. Pero la alianza de Estados Unidos con el extremismo islámico le genera a veces sorpresas desagradables. En Bengasi, Libia, moría el pasado 11 de septiembre el embajador norteamericano en ese país, a manos de un grupo fundamentalista que peleó contra el gobierno de Gaddafi, precisamente con el apoyo de Estados Unidos y las potencias occidentales. Y es que Estados Unidos y Occidente llevan décadas alimentando a su Frankenstein en estos países. El mismo monstruo engendrado en Afganistán para derrotar a los soviéticos y que finalmente le pagó sus favores en Nueva York, como ahora en Bengasi, un día 11 de septiembre.